Hello, hello. Hello, teacher. Hello, how are you? It's a pleasure. Fine, fine. And you, teacher? Thank you. Excellent. I'm okay. Thanks, God. It's Friday. It's a good day. So Friday, it's a good time. Yeah, so I'm actually okay. Thanks, God. You know, a new day of life. We just have the opportunity to, you know, to be ready to our classes today. Also, well, you know, working hard every day, trying to do something good. What about you? How are you? ¿Cómo están por ahí? Hot, teacher. Muy caliente. Yeah, the weather is terrible. No rain today. No rain. No hay lluvia. Estamos ahí esperando esa lluvia. Like 2 days ago, it rained very hard. In a very, very strong rain. And, but now it's very hot. Está haciendo un gran calor, como dicen, right? But anyway. Okay, well, it's a pleasure, you know, to have you back here, ready to learn English, to practice, right? Ya que pues cada día pues tenemos que, como decir, estar motivados para poder aprender algo nuevo. Especialmente inglés. A mí me gusta bastante y pues siempre estoy ahí haciendo algo, viendo alguna película, alguna serie, algo que me permita pues retroalimentarme con el inglés, porque eso es muy bueno. Y pues ese es el objetivo, siempre seguir aprendiendo, no quedarse. Que alguien me diga, ah, es que yo puedo inglés y no estudie o no practique después de eso, pues no le creo. La verdad es que el inglés es un idioma que es bastante exigente en el hecho de que hay que estarlo practicando constantemente. That is the goal, to practice all the time. Entonces, a medida que practica más, pues aprende más y es más seguro que el inglés. Bueno, hoy estamos ya at the end of this this model. We are like at the end of this model number one. So we have passed the course. It's been very challenging. Ha sido quizás muy retador para algunos de ustedes por los horarios que tenían antes y por todo, pero también al mismo tiempo también ha sido de aprendizaje. Hemos aprendido muchas cosas, and that is actually something important, right? To have learned different things. In English, and there are with the model number two, there are more advanced topics, more interesting topics. It's gonna be great. Habrán temas mucho mejores temas, más avanzados. Es decir, el próximo módulo es un poquito más más speaking, more practice, more conversation. Es va a estar muy bueno. Y pues como les decía, pues hemos pasado la prueba de haber pasado el primer módulo y lo han hecho muy bien. You have done a great job practicing, communicating in class. And some of you were like, teacher, me cuesta pronunciar, inténtelo, don't worry, try. Y ahí vamos en este proceso. We are in the process to learn a lot and also to feel, you know, comfortable that we are learning the best, right? Okay, we're going to start our class because it's actually 8:02 p.m. It's 8:02, so we need to start right away. Our English class, I always ask, what do you remember we started in the last class? Vamos a ver, ¿qué se recuerdan que estudiamos en la clase anterior? Teacher? Yes, Donina. How to use the presupuesto of place? Además, hicimos dos preguntas, two questions. What is the word? What is it okay? Allá hicimos también sobre el carnet, no sé cómo se dice. Es el ID. Employees information. Employees information o el ID, ¿verdad? Que es para algunos es como un carnet. Puede ser un ID o employees information too. Thank you. That was great. I mean, that was very great. What else? What else would you like to add? What else would you like to add? ¿Qué más quisieran agregar de lo que hicimos en la clase? What else would you like to add? Tell me.
Yes. Vamos, vamos, sin miedo al éxito. Practice. ¿Qué más? En employees information del carnet que estaba ahí. Repeat la información. Locator, the map, direction. Okay, we identified some addresses by the map. So yeah, that we use the map. I know that is good. That is actually good. Let me go back to the information that you said, and that was actually good. Lo han dicho muy bien. Nos han descrito muy bien todo lo que hicimos en la clase de ayer. Y pues el trabajo que ustedes han realizado pues ha sido bastante bueno. A great job. I really like it, the way you were working on that. So yeah, that's what we did. We talk about where he or she works and what the address is, where do you work and what's the address of your workplace. So we discussed these questions. Also this one, the employee's information, the ID. You were like reading some information about Mauricio Quintanilla. We read about the office and the main phone, the workplace, the address, also the job position, the software, the job position, in this case, he was a software designer, the department that was production in the ID, NQ108359, that was the example. Vimos el ejemplo de un employee's information, especialmente para como referencia en un trabajo, right? En ocasiones, algunos tenemos carnet, donde ahí está la información. Okay, also, we could manage a map. We identified a map. We learned about the avenues and also the streets, the locations, and also the most important, identify the address. We look for some specific details for an address. And we started the preposition of place, like among, in front of, next to, past, near, across from, behind, besides, down. So we were talking about the prepositions. Y aquí teníamos algunas como in front of, behind, or behind, next to, between, above, under, over, below, in, on. Y sus definiciones, ¿verdad? Como enfrente, atrás, junto a, entre, arriba, abajo, sobre, abajo, en y en este caso. También veíamos lo que son los prepositions. We shared some answers and statements with some examples to understand the use of the preposition of placed. We used them also in the real context. That's what we did. What else we did? So we had to complete a conversation using a preposition from the box, and we went to page 39, exactly the page where the map was. We're talking about this one. Exactly, we're talking about this one. And we had to identify some locations like along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. So we could work in this exercise, and it was very successful. And we concluded with our class in this. Concluimos nuestra clase con esto, right? We talk about employees information. You had to write your own information, especially related to your job, like the name, the workplace. You had to write the office or the phone number, the job position, the department, the address, and also the ID if you had. There were some cases that some of you didn't have the address. Algunos no tenían la dirección, pero entonces no pusieron la dirección porque algunos, por ejemplo, no tienen ID. Teacher, en mi caso yo no tengo ID. Me dijeron por ahí, ah, no te preocupes, don't worry. Ya que si tienes un ID, pues you can write that. Entonces, así fue como concluimos nuestra lección del día de ayer, como si nada. Hicimos un resumen en unos minutitos de lo que vimos en 2 horas. Miren qué interesante. El 2 horas lo resumimos en, ¿qué? 2, 3 minutitos. So that's good. Pero el conocimiento está ahí and the practice is there. So I feel, you know, positive because of the results. So we need to work so hard and also be very positive in the process. Motivados, positivos en lo que hacemos. Este día, recordemos que tenemos este día, pues,
tenemos que estar todos confiando que podemos estar todos. Hoy tenemos la encuesta de satisfacción y esa encuesta es una encuesta que INSAFOR da bastante prioridad para que la podamos hacer. Entonces, nosotros haremos la encuesta de satisfacción. Nos toca, ya les voy a decir en qué momento nos toca, pero mientras tanto, bueno, recordarles de que estamos ya en este proceso de culminar. También tenemos que ir ya preparándonos, preparando los ejercicios. Yo sé que algunos van exacto al día con las tareas, van cabal, cada al final de la clase hacen el ejercicio y van completándose. Este día solo hacemos la última evaluación correspondiente al día viernes y pues culminamos lo que es el módulo para que podamos pasar las notas al final de la clase. Yo me voy a quedar esperando un tiempo prudencial para que podamos trabajar y pasar las notas de los ejercicios, ¿verdad? Ya que el día de tienen que estar hoy terminados, entonces ahí vamos, vamos avanzando en lo que es el proceso. Así que es importante que lo podamos tomar en cuenta y que podamos estar, como decimos, listos para nuestro trabajo. Así que ahí vamos. Este día nos corresponde hacer nuestra encuesta de satisfacción a las 8:40 p.m. Nos corresponde a nosotros la encuesta para que a esa hora suspendemos la actividad y comenzamos a llenar la encuesta. Así que pues esperamos que todo nos salga bien en esta encuesta y que podamos completarla bien sin equivocarnos y siguiendo los pasos. Hacemos nuevamente hoy una pequeña recordatorio y les voy a mostrar cómo se va a ver la encuesta para que ustedes la hagan. Yo iré explicándoles paso a paso cómo va la cosa y pues vamos a ir viendo acá. Así que eso. Y estamos completos y culminamos el módulo 1. Así que, no sé, ¿alguna pregunta? No question, teacher. Okay, cool. All right, let me introduce the topic for today's class. We have the beauty conference number 20. There are in adjectives to describe workplaces. It's the activity for today. There is not a content, it's just a practice. So we're going to practice with this information. Vamos a practicar esta información. And we have the goal and also we have the first activity. Okay, vocabulary practice. We have the first activity that we're going to develop in the class today. Look at this. Write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. In this case, what we had to do is that we had to write sentences about the places around your workplace. Example, I'm going to use some statements here. Vamos a formar oraciones acerca de las cosas que están en nuestro alrededor. Para eso, les voy a escribir algunos ejemplos. I will write some examples that will be very useful for you guys. Por alguien me decía, there is a big table. There is a big table in front of my desk. Y de hecho, sí, ¿verdad? La parte de mi escritorio hay una mesa grande que es como para conferencias, algo así. Entonces, combinamos el there is. We combine there is. Ok, combinamos there is. Lo voy a highlight here. Ok. Ok, tenemos la combinación de there is. Y tenemos una preposition of place. ¿Y cuál es la preposition? In front of my desk. También, ¿qué más puedo describirles? Bueno, describirles que hay. There is a parking lot.
como hay varias entradas, entonces hay un costado, está un lobby, pero también hay una puerta que sale a la oficina y esta también está, there is a parking lot. Entonces, es como una cancha. Entonces, vamos a decir en inglés, there is a parking lot in the entrance of my office. Acá vamos a ponerle, le vamos a poner parking lot in, y estamos usando in. Pero aquí puedo decir next to, porque también está como next to the entrance of my office. Entonces hay un parqueo, hay un gran parqueo junto a la entrada de mi oficina. Entonces podemos ver otro ejemplo de los que usted va a hacer. Usted va a formar 6 statements talking about those locations. Another example could be, there are some chairs besides the lobby. Como decíamos que usábamos there are, y teníamos la preposición de lugar besides, para referirnos que habían unas sillas junto al lobby, que es la zona de, como decíamos, como el vestíbulo o el lugar donde era como una recepción. Entonces hay una cantidad de sillas, entonces there are some chairs beside the lobby. Usted va a formar 5 statements, va a formar 5 oraciones utilizando este vocabulario, ya sea para describir su lugar de trabajo. Hay unas sillas junto al lobby, que es donde teacher, la gente espera. Example, there is a printer next to computer. Next to the computer or next to my computer? Next to my computer. Ah, next to, okay. Okay. Yes, exactly. There is a printer machine, la vamos a poner. Mm-hmm. Okay, there is a printer machine. Hay una máquina impresora junto a mi computadora. Exacto, mm-hmm. Muy bien. Yes, thank that's you. Correct. All right. Think about it. Okay, meanwhile, you work in this, I will pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia, así que you say present. And also those examples will be very useful for you guys to work. We combine, with the help of Veronica, we combine here those statements using the there is and there are plus the preposition of place. Look at this. Well, meanwhile, I need to pass the attendance list, so I'm going to stop sharing here and also working that part here. So give me one moment. Vamos a ir llamándolos uno por uno y usted dice presente. Let's go. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Teacher, voy conduciendo todavía, así que no voy a poder participar en el primer ejercicio. Ok. Thanks. Thanks. Adriana Lisbeth Serna. Es no Adriana. Ana Mercedes Amaya. Ana Mercedes. She's not. Present. Ah, Ana Mercedes. Es que no okay. Me agarraba aquí el micrófono. Ah, vaya. Ok, a veces se pone mero rebelde, cierto, cierto. Ya me ha pasado. Claudia Yesenia. Present. Donina Michelle. Present, teacher. Ok. Edgar Gonzalo. Present. Erika Guadalupe Castro. Present, teacher. Ok. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present, teacher. Thank you. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present.
Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Thank you. Mauricio Orlando Carranza. Present. Thank you. Mónica Lizette Chicas. Present. Rosy Maybel Meléndez. Present. Verónica Elizabeth. Sorto. Present, teacher. Thank you. Muy bien. Entonces, hoy trabajamos en las five statements. Usted va a trabajar en cinco oraciones y referentes a lo que hay en su lugar de trabajo y en dónde están ubicadas. Recordarles que hoy, al finalizar la clase, tenemos que terminar el trabajo, la tarea final de este día. Y yo me quedaré al final de la clase esperando para luego pasar las notas. Así que sí le voy a pedir ese esfuerzo extra, ya que estamos finalizando este módulo, y que pueda terminar su actividad para que yo pueda pasar las notas y ya queden este día, ya que el día de mañana las revisan temprano. Entonces sí necesito que queden hoy ya colocadas. Así que voy a pedirles ese esfuerzo. Así que también tenemos a las 8:40 nuestro encuesta de satisfacción, que la haremos todos juntos a la misma hora. Así que va a venir, va a estar una persona con nosotros acompañándonos para realizar la encuesta. Okay, don't forget, we had to write five statements describing, you know, places around. So we had to work in that. So we can see here's an example. There are some tables, there are some refrigerators behind the kitchen, for example. There are some refrigerators behind the kitchen. There is a television in the main office. Ay, hermano, una tortillita si le puedo dar. Una tortilla de harina, hermano, una tortilla de masa.
Okay, so we have here Lisbeth. Hi, Lisbeth. Welcome. Hola. Hi. Okay, cool. Okay, questions or doubts? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No yet. Yo, teacher, yo que ando en la calle, ¿cómo hago? ¿En la calle? ¿Cómo que ando en la calle? Ando manejando. Ah. Porque imagínese que fotocopiador y todo eso no me queda la parte. Sí. Bueno, no hay que hacer. Sí, tiene razón, pero bueno, tiene que ir a alguna oficina. Lo que usted se haya fijado, lo que usted haya visto, por ejemplo, que hay en la oficina, hay tal cosa, entonces usted puede hacer como una descripción. Cuando llego a la empresa. Ajá, cuando llega. ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está tal cosa? ¿Está en el parqueo? El parqueo está junto a la oficina. O sea, usted escribe lo que usted haya visto. Ah, ok. Gracias. All right. Okay, no yet. ¿Más preguntas? So you can ask questions, right? Pueden hacer preguntas para corroborar alguna oración, alguna estructura. Teacher. Yes. There are 5 shelves between my office and my partner office. There are shelves, se dice estantes. Pero son como bookcases, como libreras o... Tenemos archivos. Ajá, entonces podría ser shelves. Yeah, shelves. Shelves. Ajá, así, yeah. Okay, yes. Yeah, shelves. That's okay. All right, look at this one.
Okay, somebody else would like to start? Would like to share some statements you have written? Someone? Your teacher. Okay, thank you. Thank you. Please. There is a Jewish, as se pronuncia. There is a Jewish warehouse along the company. There is a table in the dining room. In the dining room. There is a bathroom between clinic and dining room. There are many products under sales room. There are many chairs next to lobby. Many chairs, okay, next to the lobby. Okay, cool, excellent, great job. Thank you. Hi, great teacher. Job. Yes. Puedo, o no. Yes. Yes. Yeah. Okay. There is an air conditioner in front of my cubicle. ¿Cómo dice cubicle? Cubicle. 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 There are several bags of food next to my cubicle. There is a printer on the table in the office. There is an accounting within my office. There are many computers in the company. Computers in the company, all right. Thank computers you. Computers in the company. Okay. Yes, that's okay. Excellent. Okay, guys, we're going to make a pause. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya que tenemos lo que es la encuesta. Y quiero explicarles un poquito, ya que a las 8:40 iniciamos y a person is going to be with us. Recuerden de que, bueno, les muestro acá la vista. Bueno, tenemos la presentation. Un momentito. I have the presentations about what we have seen in the last classes. So this is the content about this. One moment. What happened? Let me see. Okay. Okay, look at this. Look at this. We have here the information, toda la información que ustedes tienen en su correo o ya sea por su WhatsApp, es la misma información que ustedes van a agregar. El orden de inicio, cada quien tiene un orden de inicio, cada quien tiene, bueno, la información de su nombre completo según el DUI que aparece ahí. Ustedes copian y pegan. Correo electrónico, el número de celular, el nombre de la empresa según ISAFORT, también ahí le dan copiar y pegar. Nombre del proveedor con el que se capacitó, en este caso ustedes ponen inglés corporativo. En qué fecha se inició el curso y la finalización, ¿verdad? Y ahí van a encontrar abajo el enlace de la encuesta, pero eso lo vamos a hacer a las 8:40. Yo solo les doy como la información general. Al final, usted le va a tomar una captura cuando haya realizado la encuesta y la haya enviado y le diga gracias, la respuesta ha sido enviada, usted toma la captura y luego va a subir la captura de esta al grupo de WhatsApp, como se ve acá, y abajo pone su nombre completo. Así como está aquí el ejemplo, manda la captura y el nombre completo, ya que cuando hayamos terminado todos, las personas que están en el grupo, ellos van a absorber toda la información y al mismo tiempo es evidencia de que sí hice la encuesta y aquí está. Entonces, sí, cerciórese que le va a tomar una captura a esta misma. Entonces, ahí vemos toda la información. Ahora les voy a enseñar, un momento, cómo se ve la encuesta. Así que vamos a mostrarla por acá. Recuerden que ya en 5 minutitos hacemos la encuesta. Aquí ya es como ustedes la van a visualizar, ¿verdad? Aquí se necesita apoyo para completar la siguiente encuesta. Y aquí le pide que ingrese el número, en este caso, que aparecía ya en el correo, ¿se recuerdan? Entonces, ese número es el que ustedes van a copiar y van a pegar acá, ¿verdad? Es recomendable que lo copien y no que lo,
que lo peguen, ¿verdad? Sino que lo tengan, que lo copien y lo peguen en vez de estarlo digitando. Su nombre completo, como aparece también en el DUI, su correo, número celular, el sexo, el departamento donde reside, departamento de residencia, ahí usted lo elige, el municipio de residencia, la empresa donde usted trabaja también, que ya está ahí en el mismo correo, su propia información, la empresa donde trabaja. Toda esta información ustedes ya la tienen ahí en su correo. Cuando dice acá nombre del proveedor con el que se capacitó, ustedes saben que van a elegir inglés corporativo, Regal International SADCB. Entonces, recuerden que es el que nos representa a nosotros a través de INSAFON. En este caso es inglés corporativo. No se les vaya a poner esto. ¿Se recuerdan? Ahí está. Miren, inglés corporativo. Luego, pues, ustedes van a ya hacer las valoraciones respectivas. Aquí está. ¿Qué fecha se inició, finalizó? El nivel de satisfacción después de completar el curso. Recuerden de que esto es referente a las clases, ¿verdad? Referente a lo que hemos visto, el contenido académico, que todo lo que hemos hecho en la clase, pues usted ahí lo va a poner, ¿verdad? En definitiva, que es prácticamente lo nuestro, lo que hemos recibido en clases, ¿verdad? Y a lo demás que ustedes pues van a agregar. Mencionen otros cursos de interés. A veces me preguntan esto. Aquí, por ejemplo, es que hay varios cursos que INSAFOR tiene. Por ejemplo, hay cursos técnicos, hay cursos de Excel, hay hasta preparación del TOEIC, hay cursos de contaduría, de electricidad. Hay varios cursos. No sé si ustedes ya habrán escuchado los cursos que ofrece, por ejemplo, INSAFOR. Entonces, ustedes pueden poner aquí alguno que a usted que le haya gustado, que le haya llamado la atención o que le gustaría tener en un futuro, ¿verdad? Y los comentarios. Y ya le va a dar submit. Y posteriormente sabemos de que usted pues le va a aparecer la notificación que ya les mostré anteriormente y la van a mandar al grupo de WhatsApp. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar 2 minutitos más y esperemos que entre la persona que nos va a acompañar para que podamos iniciar con la encuesta. Así que no está difícil, la verdad está bastante práctico esta encuesta de satisfacción que sí INSAFOR sí nos pide que la podamos completar. Ok, bien, mientras esperamos, creo que ya están terminando sus oraciones, me dicen, ya que cuando regresemos les tomamos un pequeño tiempo y compartimos las respuestas. Teacher, bueno, no sé, la pronunciación no sé si me va a salir bien. Sería Wei Yi Tai. Ay, aquí ya me acabé. Wei Yi Tai, To Ti Office, Top 11, Take Car y Ave Tai Recepción Room. And next, to te, sigue la cosa aquí, parking, tere, anotere, there is. ¿Cuál? There is. There is. Ajá, there is. Uh-huh. Ah, ahí es la cosa, ahí, where, user. Ahí sí, ¿cómo fue? Si no, lo que puede hacer también es, permítame, ahorita vamos a hacer algo por acá. Okay. Ah, bueno, continuamos después. Aquí, no sé si le va a caer un mensajito aquí en este momento, permítame. Me la voy a traer por el bravo y la voy a poner aquí. No sé si lo puede ver aquí el mensaje. Ah, yes. Ok, check this. Como lo he puesto aquí, ¿verdad? Yes, correct. Exactly. Oh, okay. That's okay, right? Okay, so that's what we had to do. And also because we need to work in the activities. And also after we work in the polls, que es la encuesta,
we're going to have the opportunity to work in the activity. So we're going to make a post right now, guys. And because, well, Paola Iglesias joined us in this moment because we need to work in the polls, satisfactions, right? Satisfaction poll. Vamos a la encuesta de satisfacción, así como les expliqué antes, unos minutos antes. Entonces, necesito que suspendamos la actividad y vamos a realizar la encuesta de satisfacción. Entonces, necesito que con mucho cuidado, como les explicaba anteriormente, con mucho cuidado, vayamos agregando la información, copiando y pegando a la encuesta. Entonces, podemos iniciar en este momento. Y si alguien tiene alguna inquietud, alguna dificultad, nos dice para poder ayudarle. Así que voy a dejarles este espacio para que estén concentrados y puedan llenar la encuesta como lo habíamos explicado previamente. Ok, teacher, solo vamos a literal a copiar y pegar la información correspondiente según lo que nos están. Así es, y que claro que sea. Solo copiar y pegar. Ajá, y claro que sea su información, por supuesto. Sí, ajá. Claro. Yes, correcto, correcto. Así es. Era recomendable que se hiciera así, ya que a veces cuando se digita, a veces o hay alguna palabra que, o alguna, algún número que no lo digitamos bien, o a veces que se genera un espacio en, el, en la barra espaciadora, entonces es mucho más práctico. Teacher, tengo problemas, quiero entrar, bueno, ya entré a, para llenar la encuesta, pero para copiar y pegar, lo estoy buscando en mi correo, solo me aparece, bueno, le voy a, no sé. La, o sea, la información no le aparece.
No sé, es que ajá, no me aparece porque, bueno, no voy a ver si puedo subir la foto ahorita a cómo me aparece. No sé si yo en algo me he equivocado. Ok. Chair. Hola. Rapidito, disculpe. En el nombre completo tendríamos que poner, como usted dijo, el número según el DUI, según INSAFORT. Según el DUI, le aparece distinto el nombre. Sí, Vladimir va con V, no con B. Ok, con V, permítame. Entonces colóquelo como está en el DUI. Por acá nos está acompañando Paola Iglesias y nos dice que lo coloque como aparece en su DUI. Ok, entonces serían primero los dos apellidos y luego los dos nombres. Ajá. Ah, ok, muchísimas gracias. Ok. Son nombres seguidos de los apellidos, o sea, sus primeros dos nombres y luego sus dos apellidos. Quiero ver. Javier, no le aparece en correo. No sé si puede revisar su correo. Ahorita, bueno. No sé, si apareció lo que a mí me aparece. Ajá, no se ve su información. ¿Revise su correo? Ahorita. Solo me aparece el enlace nada más de las clases. Voy a revisar. Sí, revise bien. Recuerden que yo les dije que estuvieran pendientes de que recibieran esa información. Teacher, hola. Es que esa información la mandaron de Jimmy Martínez, no está en el del grupo. Se los mandaron aparte. Sí. Por el WhatsApp, ¿se lo mandaron a usted? Yes. Ah, ok. Entonces, sí, revise, por ejemplo, ahí, Javier, si le aparece. Ahorita. Teacher. Hola. Ya está, puede ver que aparece. ¿Ya lo mandó? Sí, ¿eh? Al grupo, vamos a ver. Sí, correcto, muy bien, excelente. Okay. También Verónica, ya lo están enviando, muy bien. Excelente, así lo queremos, muy bien. Gracias. ¿Todavía no, Javier? Sí, ya me apareció, pero copiar y pegar no me sale la posibilidad. Lo voy a escribir mejor. Ah, vaya, excelente. Ok, está bien. Ahí con mucho cuidado para que vaya bien ahí la información. Ok. Teacher, yo ya lo envié, no sé si le aparece. Sí, Michelle, ya lo tenemos acá. Donina, muy bien también. Tenemos a Alberto Ismael, gracias. Verónica Catiel, muy bien, ya estoy recibiendo acá el comprobante. Mauricio Orlando, gracias también. Ya lo tenemos. Muy bien, thank you. La respuesta es enviado. Sí, Erika, ¿sí? Sí, sí. Ah, ok. Gracias, Maritza Roxana. También ya lo tenemos. Gracias.
Muy bien. Gracias, Mónica. Ya lo tenemos acá. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a Mónica Lisset, Ana Mercedes, Edgar Gonzalo, también ya lo tengo. Rosy Maybell, tenemos también a... por aquí me pusieron uno que no pusieron el nombre para que lo vuelvan a enviar. Es el 756955. No sé si ya lo reenvié. Pero... Ah, vaya, con el nombre, ¿verdad? Sí. Excelente, sí. Excelente, gracias. Tenemos a Helen. 19 Dionel, tienen que ser, teacher. Helen Dionelli Barraza, Claudia Yesenia Palacios Mendoza. Muy bien. Ahí estamos. Teacher, si se me va la señal por ratito, a Marixa también, a Ayala o a mí, es porque va a caer una buena tormenta acá en Ciudad Barrio. Ah, en serio, está algo complicado. Está tronando bien fuerte. Ah, bueno, entonces ahí lo vamos a tomar en cuenta. Gracias. Bueno, ya tenemos 12 acá, esperamos los demás. Así que ahí estamos. Lo importante es que podamos hacer muy bien la encuesta, como se les había explicado posteriormente. Y pues sí es importante que hayamos tomado en cuenta todos estos pasos y saber que pues estamos en inglés principiante módulo 1 y confiando que para el próximo será inglés principiante módulo 2. Así que vamos ya avanzando paso a paso con este módulo. Y solo recordarles las fechas, ¿verdad? Que iniciamos el 21 de junio y estamos terminando el 16 de julio. Así que, como si nada ha pasado el tiempo. Very fast. Very, very fast.
Teacher, no sé si puede chequear si el mío ya se puede abrir, porque lo subí, pero no sé si se puede abrir. Tenemos acá el de Adriana Lisbeth. Manuel Romero. Manuel Romero, quiero ver si se puede visualizar. Sí, aquí lo tenemos. No lo mandó así estilo foto, ¿verdad? Aparece como un archivo. Pero sí se puede abrir como foto. Sí. Ahí aparece, sí. Ok. Teacher, le estoy poniendo en qué fecha inició, pero me tira, o sea, no le pongo, pero de ahí me tira en 20, el mes que está. 21 de junio. Ajá, pero me tira cabal la fecha de hoy, no sé por qué. Pero lo tiene en fecha en que inició. Sí, sí, pero siempre me tira a la fecha que estamos ahorita. Y ahí intento poner la otra fecha, la de finalización, para ver si esa sí se la pudo aceptar. Ahorita. Uh-huh. Sí, porque tendría que ser 21 de junio de 2021. Vaya, acá nos dice Paola que primero debe elegir el mes y después el día. Acá nos dice Paola, entonces elija primero el mes. Y luego va a elegir el día. Sí. Hoy sí, pues sí se lo permitió. Sí, sí, porque cabal, primero es el... El mes. El mes, y después el día, que sería el 21. Ok. Muy bien. Bien, gracias Paola. Muy bien, aquí tenemos
Ok, por acá tenemos a, bueno, teníamos a Claudia, tenemos a Adriana, tenemos a Erika y a Kevin. Thank you. Tenemos ya 16, vamos a ver. Tenemos, ok, muy bien, tenemos a Maritza, Noemí también, que ya lo hizo, así que gracias. Vamos a ver, ¿quién nos falta todavía? ¿Alguien que nos falta por acá? Ok, ¿hay alguien que todavía lo está haciendo? Aparte de Javier, creo. ¿Hay alguien más que todavía lo está haciendo? ¿Alguien más que no lo haya terminado aún? Teacher, ahorita acaba de subir el mío. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Okay, guys, well, we were going to go back to our classes. Vamos a regresar ya a lo que es la actividad. We're going to work in the activity. For this one, I need to pass the attendance list for the second time. You listen to our name and we're going to go back. Adalberto Ismael Fuentes.
Alberto Ismael. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle. Present. Edgar Gonzalo. Edgar Gonzalo. Present. Erika Guadalupe Castro. Helen Dionelli. Present. Javier Alexis. Present, teacher. Ok, Katiel Mayrin. Present. Kevin Vladimir. Present. Manuel Alberto. Present, teacher. Maritza Noemí. Present. Maritza Roxana. Present, teacher. Ok, Mauricio Orlando. Present. Mónica Elise Chicas. Present. Rosy Mabel. Present. Y Verónica Elizabeth Sorto. Present, teacher. Ok, thank you. All right, we're going to make pairs, we're going to work in pairs, vamos a trabajar en parejas y vamos a socializar la información. Recuerden que al final de la clase deben de realizar la última actividad correspondiente a este día en la plataforma para que podamos, yo más noche, poder revisar y subir las notas a la plataforma porque ya me las pidieron para que las tengamos listas. Entonces sí les voy a pedir ese esfuerzo que al final de la clase nos quedemos realizando la tarea y procurar sacarse el 100, ¿verdad? Que ustedes ya me acostumbraron a que tienen 100 siempre, así que eso es lo importante. Muy bien, let's work in the teams right now. Ok, entonces, bueno, comentarles lo siguiente, vamos a formar las parejas y usted va a compartir sus oraciones con su compañero. You will share the sentences about the activity, the places you have inside the office or the place you work.
There is an alcohol dispenser at the entrance. Hay un dispensador de alcohol en la entrada. Vaya. Ya son cinco. Vaya, ahora mis cinco. Teacher. Yes. Tendría que pasó lista a asistencia. Andaba trayendo un vaso de fresco porque estoy cenando, ¿verdad? Entonces. Ok. Por eso, ¿verdad? Ok, no se preocupe, Erika. Gracias. Aquí la vemos. Aquí está la evidencia, así que no pasa nada. All right. Vale, las mías serían there is a pencil on the desk. Como, era como los objetos que nos rodeaban. Yeah, de los, las cosas, objetos, algunas cosas. Yeah, you can. Ah, okay. There is a printer or the desk. Desk como escritor. Desk. 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 They are Gilbert display product. There is a very large display gas como hay una vitrina muy grande, así sería. ¿Lo ha puesto? Le he puesto, there is a very large display case. Case, no sé cómo se pronuncia. Case. Ajá. Case. Y de ahí sería, they are refrigerant chambers. Como hay unas refrigeradoras. Como refrigeradoras, bueno, son normales, como refrigerators. Le puse a cámaras refrigerantes. Ah, ok, yeah. Ok, showcase, ya, yeah, para vitrina. Uh-huh. Uh-huh. Ok, cool. Solo esa, ¿verdad? Erika. Holy chamber. Dice el nombre, usted lo mismo. Teacher, ya terminamos. Finish. Finish, teacher. Ok, cool. Nice. Easy. Sí. All right, that's awesome. Teacher. Hello. Teacher. Hello. Thank you, teacher, for everything you have taught. It was a very nice experience. Wow, it's amazing. Thank you. You are excellent. Thank you. You're welcome. Yo solo voy a decir en español, teacher. Muy okay. Excelente el módulo de este mes, sinceramente. Yo estaba cero en inglés. Hoy con mi compañera Marixa Ayala estuvimos practicando allá y le digo yo a ella, es una bendición que Dios nos ha dado de estar acá, de estar recibiendo y tener un excelente maestro, que tú nos has tenido paciencia a los 20 alumnos, de que algunos empezaban a hacer, otros con un poquito más y así, y hemos aprendido entre todos. Y espero que Dios me lo bendiga. Y que Dios le dé sabiduría e inteligencia. Y siempre vamos orando por usted. Aunque primeramente Dios sea nuestro teacher en el segundo módulo. Wow, qué bonitas palabras. Muchas gracias. Qué bendición, la verdad. Pues y que sea buenísimo esa. Me parece súper bien. A ver qué tal, ya que siempre cambian. Así que eso sí no podría decirlo. Pero bueno, me alegra muchísimo. Y bendiciones también. All right. Ok.
Okay, guys, thank you so much for the effort. I saw great sentences. I listened great statements. Veo que pues cada vez van usando bastantes estructuras mejor. Ya veo que hay más formulación de oraciones. Me ha gustado bastante la dinámica porque vamos viendo un poquito ya esa calidad de nivel de como cuando iniciamos a lo que vamos ahorita. Y he visto incluso esta pronunciación que ha mejorado. Así que vamos good. We have the next activity. Look at this one, what we had to do. Create a map of your workplace and describe which places are around it. Show it to a partner and explain where it is located using adjectives, preposition of place, and there is and there are. Okay, en este caso vamos a crear un mapa, vamos a crear nuestro mapa. Si ustedes se recuerdan, if you remember, like the last time we created one, the only one difference that in this case, in this time, vamos a ser un poquito ya más específicos para poder crear este lugar. Por ejemplo, ya podemos utilizar la preposition of place. There is next to the clinic, or next to the cafeteria, or next to the main office, or next to, ya vamos como en el mapa, ya usted se amplía un poquito los lugares, what places you can see around. En este caso, usted va a crear el mapa de su lugar de trabajo y va a describir cuáles lugares están alrededor de esto. Se lo va a mostrar a un compañero y va a explicar dónde estaban ubicados tales cosas y a través de adjetivos, preposiciones de lugar. There is a city hall next to my job, my workplace. There is a video games building. This is in the corner of the main street. So you will explain the map in this. So I will give you a short time to work in this activity. You create a map that could be visible, like similar to the last time. En este caso, el mapa tiene que ser bastante visible para que usted lo pueda mostrar. That you can show the map here in the board, so you can show in the camera. And your partners can see the map, so you can start explaining with more details where the places are located in this one. Ya que esta vez ya conocemos un poquito más con el there is y el there are, ya conocemos las prepositions of place, entonces ya podemos explicar un poco mejor esta estructura. Así que yo les voy a dar unos minutos para que puedan crear su mapa y luego vamos a socializar las respuestas. We will socialize. Vamos a formar los grupos y socializaremos las respuestas. Also, we will request some partners to share the map here in the class. Luego le vamos a pedir a algunos de sus compañeros que nos muestren el mapa, pero ya toda la clase. Así que se vea bonito ahí, creativo, y que todos lo podamos ver. Así que we can start now thinking of our map. Remember that you have an example from the last class we had. We had a map, so you can check in that. No sé si tienen una preguntita sobre esto. Teacher. Yep. ¿Solo de ver el mapa vamos a describir o vamos a hacer las oraciones? En este caso lo van a describir. Ya usted solo lo describe. Ya no es necesario que escriba. Pero, okay. si usted quiere, por ejemplo, tiene dudas, you know, I have some doubts, how to say it. Pues si tiene dudas cómo escribirlo, lo puede escribir y lo puede leer y lo puede explicar. La idea es que lo explique, que lo puede explicar, pero si no puede, para formar más ideas, puede escribirlo. It is optional. Thank you. You're welcome. Teacher, en mi caso, yo pienso, no sé, estoy dibujando el mapa y estoy dibujando la oficina donde está el recurso humano, donde están los baños y así lo que... En este caso es como el mapa del lugar, es decir, no dentro de la oficina, no dentro de la empresa, sino que un mapa donde esté alrededor, este es su edificio, y alrededor, ¿qué edificios hay? Yes. Ajá. Oh, sí. Entonces es un mapa de la zona donde está ubicado la empresa, the company.
Yes. Como en el GPS. Ya, yeah, como el que hicimos en las clases anteriores, ¿se recuerda? Ah, sí, sí. Yes, exactly. Yes, like that. Bueno.
Ok. ¿Cómo vamos ahí? Ya esa hora de arte, ya está. Almost ready. ¿Cómo vamos? Casi, casi. No yet. Teacher, no sé si está bien. Ahorita lo pongo, pero. Si no, mándeme la foto, la imagen. La revisamos. Ok, yeah, so I can see it. Yes. Yes, Javier. Ok, looks good. Ok, nice. Es lo único que está cerca. De ahí solo son casas. Ok, so you can explain it. Yes. Ok. Okay, ready now? ¿Estamos listos? Ready, teacher. Excellent. Good, good. Okay, we're going to make the pairs again. We're going to create the new pairs. So, one moment, please. Okay. One second. Okay, we're going to work in pairs, and also we are going to socialize the information with our partners, and we can try now. Let's do it, please. Share what you have, what you can find. There is this one, there is this one.
Hi, Maritza. No sé si le aparece la invitación ahí. Edgar y Edgar. ¿Se encuentra por ahí? No escuchaba nada. Wow, cuánta creatividad. De hecho, yo solo me da pena enseñártelo en comparación. En realidad no es como que haya muchos edificios cerca de mi trabajo. Solo son como tienditas o, por decirlo así, opuestos. So, this is de comedor, acá hay un taller. Este es el centro educativo Thomas Jefferson. This is otra tienda. ¿Store? Sí. Una clínica. Y this is my job, Pharmacy San Roque. San Roque Pharmacy. En realidad no es como que... Ajá, porque como la calle es una cuadra nada más, y en esa cuadra, o sea, no hay edificios, solo son como puestecitos, ajá, como comedores y así. Teacher, ¿vuelvo a repetir la mía o? Okay, thank you. Okay. No sé si lo logra ver. Yeah, it's very creative. Nice. Sería my work is along the Second Avenue North on the 4th Street West in front of the supermarket La Colonia and next to the dairy production Las Vegas. Okay, thank you. That was great. That was clear. Díganmela otra vez entonces. Vale. A coag de RL. And Forestry Street in front, Park Guzmán. And Second Avenue North. In front Supermercado La Colonia and next to ¿cómo me dijo que era de venta de lácteos? Yo lo encontré como dairy, no sé si así es, teacher. De sale of dairy. Hello, teacher, venta de lácteos. For example, pero es como una tienda, podríamos, lácteos en inglés es like a dairy products. Dairy.
Daily. Yes, like this one. Look at the chat. Look at the chat. We say daily. Daily y products. Daily products. Yes. That's, mm-hmm. Yeah, that's right. Ahí solo eso sería. Porque ahí los demás locales están solo. Ok. Voy de nuevo. Uh-huh. Ustedes me objeten, por favor. Pharmacy San Roque. Tengan uh-huh. New North. One Strip 7. In from un bookshop. Parking. School. One city is the motorcycle parking. A un lado está el parqueo de motos. Next to. Next to. Motorcycles, así se dice motos. Motorcycle de motocicleta. Motorcycle, ajá. A un lado está. Next to. Sí. Okay. There is the doctor clinic. Arriba están las clínicas de doctores. In front, pharmacy Lily. Y one side is sales of dairy products. Okay. All right. That's okay. Understandable. Good, good. Thank you, Helen. Okay. Eso sería todo. Okay, okay, guys, we'll go with the last activity. So we have a couple of minutes to work in the last part of the class. And also before we conclude, we need to work in this activity. Remember that this information, well, it's actually in the manual. So in the manual, so we have everything that can be useful for, you know, having a backup of the activities. Okay, the last activity that we have here is that we had to write a list of places that are in your workplace. Then ask a partner to describe his or hers and write down the ideas. So I will recommend you guys to talk about what places you can find in the working area, on the working place. And you will write the information about your partner. So you will take notes about these ideas that your partner is sharing with you. So this is what we had to do. And with this activity, we conclude. So check here.
So you will listen to your, well, to your partner's workplace and also to you. So what places we can find in the workplace. And then your partners will tell you some ideas, and in this case, you will take notes about that. This is what we had to do. Eso es lo que vamos a hacer ya para concluir nuestra clase. Vamos a tener unos like 7 minutes to do it before we finish. Entonces escribe una lista de lugares que están en su lugar de trabajo y usted le va a preguntar a su compañero que la describa, que nos describa y escribe usted las ideas, right? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Teacher, es similar a lo de Mr. Aguilar y la... Exactly, yeah. En este caso, ajá, usted escribe como la lista de los lugares. Entonces, hay esto, y usted va a tomar nota de la información de su compañero. Puede ser dictation, puede ser, es como un dictado, ¿verdad? Usted escucha y escribe lo que su compañero le está comentando. It's like a dictation. So this is what we had to do. Entonces, comparte la información. Yes. Ok, así que vamos a formar los grupos para que parejas para que usted pueda socializar con su compañero y puedan escribir las ideas. Las cámaras. Thank you. Teacher, puede ser así como there is an oasis, así se dice, ¿verdad? Ajá, yes, exactly. There is an oasis next to it. Okay. There is a computer on my desk. Okay. Esas están bien, ¿verdad? Yeah. Como lo que está ahí en la oficina, en el trabajo. Exactly. There is an office, there is a parking lot, como un parqueo. Parqueo, ajá. There is a lobby, hay un lobby, que es como una sala de espera. Bye.
Entonces él tiene que escribir lo que yo voy diciendo, ¿verdad? Ya, yeah, usted lo comenta y él pues va poniendo atención y pues... Va. Voy a empezar yo. Ok, great. Vaya, okay. Vaya, there is an oasis next to it. There is a computer on my desk. There is a printer next to computer. There is a refrigerator in the office. There is an office in front. There is a parking. Okay. Ahora voy yo. There is a bunch of no sé cómo se menciona, fotocopiadora. Printer es impresora. Impresora. Photocopy machine. Así, no sé si sale ahí. Okay. Así me salió a mí. Mire, Tito. No lo veo así. No se aprecia mucho. ¿Sí? Photocopy center. Así ya se lo escribí. Ok. Lo que sería ser y a fotocopia, ser y a cofre marco, ser y a parking. A parking lot, ajá. Y el otro sería, hello, hola, teacher. Hello, no lo vemos, no lo veo aquí. Okay, you finished, terminaron. Yes. Okay. Questions? Do you have a question or any doubt you had or everything was okay for you guys? Quizás estaba pensando, vaya, en la oración, en lo que, la descripción que le estaba dando. No sé, vaya, digamos, mi puesto, digamos, lo tengo acá, ¿verdad? Pero aquí a la par hay más computadoras. ¿Cómo podría decirlo así? There are some computers next to my office, or next to my desk, or next to me. There are some computers. Next to. What? Así a la par mía, next to sería entonces. Ajá, next to, or beside, a la par. Ajá. Yes. All right. Gracias. Ok. Pero no es como un centro de cómputo, sino que es como... Como un centro de cómputo. Ah, ok. A computer uh-huh. center, ajá, okay. This is in a company, right? Sí, exacto. But this is not a school. It's not a school? No. Ah, okay. Okay, sí. finish. No, finish, yet? Teacher. Okay, yeah, I think that everybody did it. Veo que sí estaba, was good, right? No questions, alguna pregunta o no question. Easy, relax. All right. Oh my God, this is good. All right. That's okay. Happy, all right. Very relaxed, teacher. All right, cool. We go back because I think most of you finish, right? Okay, thank you.
Okay, guys, we're going to pass the attendance list. Se encuentra por acá Helen. Helen. Helen Barraza. Hello. Hoy se queda a los 10 minutos. Oye. Thank you. All right, that's okay. Thank you, guys. Let's go. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Thank you. Adriana Lisbeth. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia. Present. Donina Michelle. Present. Edgar Gonzalo. Present, teacher. Okay. Erika Guadalupe. Present, teacher. Okay. Helen Dionelli. Present. Javier Alexis. Present, teacher. Okay. Catil Mayrin. Present. Manuel Alberto. Present. Maritza Noemi. Present. Mauricio Orlando. Present, teacher. Ok, mencioné a Maritza Roxana. Present, teacher. My goodness. Teacher, a mí no me mencionó. I'm sorry, I was actually crazy with that. Okay, Kevin, we have Kevin. Sí. Yes, also Manuel Alberto. We go back. Present. Marisa. Present, teacher. Yeah, thank you. Marisa Roxana. Present, teacher. Okay, Mauricio Orlando. Present, teacher. Monica Lisette. Monica, Rosie Maybell. Present. Y Veronica. Okay, guys. Present, teacher. Okay, guys. Thank you so much for everything. I hope to see you in the next module. So don't stop. Keep it up working hard. Han hecho un buen trabajo. Así que los felicito a todos y nos veremos más adelante. Así que veamos qué resulta. Y no se les olvide terminar hoy la tarea. Culminen todo, todo lo de la plataforma, ya que queremos el 100 para que, pues, vaya con buenas calificaciones. Así que lo terminan. Yo más tarde voy a estar pendiente para poder revisar y pasar las notas al sistema. Así que, please, don't forget it. Thank you, guys, and have a beautiful night to all of you. Teacher. Yes. God bless you, teacher. Thank you very much for everything, teacher. Amen. Wow, excellent teacher. Thank you. It's a pleasure. You too. Good students, too. Excellent. You're a good student. God bless you, teacher. Amen. God bless you, too. Good night. Good night. You too. Bye bye. Good night. Feliz año a todos. Ya no lo veo. Bueno, adelantado, dice. Sí, a veces uno dice una cosa y al final pasa otra cosa. Feliz año entonces. Feliz año a todos. Ah, vaya, mire qué bien. No, hombre, hay que seguir en el siguiente. Promoción 2021. Bueno, pues feliz noche, feliz fin de semana. Hasta pronto. Thank you. You too. Bien, nos quedamos con Helen. Hi, Helen. We are ready para los 10 minutes of backup. Vamos con los 10 minutos de refuerzo. Vamos a esperar que salgan acá. Catiel Aguilar. Catiel, como ya, bueno, no sé, quizás tenía dificultades porque con el teléfono y en otro tenía la cámara, entonces, no sé. Catiel Aguilar. Catiel. Catiel está ahí. No, ya no se ha ido, bueno. Bueno, me imagino que se salió de la cámara y se ha quedado con ese. Porque sí. Catiel se encuentra por ahí. Solo se quedó con el de la cámara, creo yo. Uh-huh. Sí. Yeah. Ok, thank you, Helen. ¿Hay algún tema que le gustaría reforzar o algo que quedó como con dudas o si todo está bien? So you tell me.
Más que todo quizás con lo, con las, con lo de las proposiciones y lo de las, cuando le tenemos que poner este S al, a la palabra. Ok, ok, ok. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar en este. Vamos a tomar esta parte. Vamos a ver. Tenemos el uso de las terceras personas. Ajá, el uso de las terceras personas. Ajá, entonces, third persons, right? Entonces, para eso, pues, tenemos la siguiente parte. Vamos con la primera. Vaya, para esta parte, la primera regla dice que le agregamos ES a los verbos uh-huh. que terminen en X, SH, CH, O. Nosotros le vamos a agregar S. Por ejemplo, yo digo el verbo go. En este caso, el verbo ir, como termina en una O, yo lo agrego goes. Pero acuérdense que este es exclusivo para las terceras personas que comienzan con he, she y it, ¿verdad? Entonces teníamos she goes to London. She goes to London. Entonces ella va a Londres. She goes to London. Ella va a Londres. Por ejemplo, uh-huh. Carlos, digamos que Carlos ve televisión y el verbo watch termina con una CH. Entonces vengo yo y le agrego una ES porque termina en CH. He watches television. O de repente usted dice, bueno, ¿y si el verbo termina en una, terminase en una CH, en una SH, cómo sería? Ok, Tom. Wash, de que el verbo es wash, termina en una SH. She washes his clothes, su ropa. Entonces, el Tom lava su ropa. Y vemos que es washes. Si fuera otro pronombre como we, como you, como they, I, you, eso, el verbo va en su forma normal. Uh-huh. Y de repente, Samuel, o vamos a decir Sammy. Sorry. Samuel, de repente no le funciona el carro, entonces él le toca repararlo. Entonces decimos fix, de reparar. He fixes the car. Y entonces ya vemos cómo la primera regla funciona acá. Uh-huh. Vemos cómo aplicamos la regla de las terceras personas. Porque sus terminaciones son en X, SH, CH, O, ¿verdad? Uh-huh. No sé si quedó claro esta parte. Sí, sí. Ok, tenemos, tenemos la uh-huh. siguiente, que cuando termina en una Y, cuando termina en una Y, nosotros le vamos a agregar IES. Por ejemplo, la IES, por ejemplo, vemos que un verbo alguien va para viaje y digamos que Helen va para viajar a Nueva York. Entonces decimos el verbo es fly, ¿verdad? Entonces uh-huh. vemos que el verbo es fly, significa volar, termina en una Y. Y yo tengo que eliminarle la Y. Si no hay una vocal a la par, entonces yo puedo libremente eliminarle la Y. Le agrego una I latina más ES y ya el verbo dice flies. She flies to New York. Y entonces decimos que Helen vuela a Nueva York. Como el verbo terminó en una Y, pues nosotros lo hacemos. Entonces, o de repente decimos que Carla cry, el verbo es cry, llorar, ¿verdad? Entonces decimos que Carla llora por la película porque está muy emocionante. Entonces le eliminamos la Y, le agregamos una I latina más S y decimos Carla cries for the movie. Veamos otro verbo, usemos otro verbo, el verbo intentar, por ejemplo, he, el verbo es try, entonces decimos he tries to complete or solve the puzzle. Entonces ella trata de resolver el crucigrama y entonces vemos que tenemos acá la estructura de puzzles, right? Y vemos acá. Uh-huh. Pero también está la otra regla que si el
Veamos, el verbo termina en una Y, pero más vocal. Vamos a poner aquí más una vocal. ¿Qué pasa si el verbo llevase una vocal? En este caso la regla cambia, ya no le vamos a eliminar la Y, sino que la Y se la vamos a dejar ahí. Porque como lleva una vocal, entonces nosotros solo le vamos a agregar igual a solamente S. Ejemplo, yo quiero decir que él juega videojuegos y decimos he, el verbo es play, ¿verdad? Y como a la par de la Y hay una vocal, como hay una vocal yo solamente le voy a agregar una S. En las anteriores no habían vocales, por eso es que lo cambiábamos. Entonces decimos he plays video games. De repente como Helen se fue para Nueva York y le gustó y se quedó en Nueva York, entonces decimos Helen y la palabra, el verbo es stay, significa quedarse. Como termina en una Y y hay una vocal, ¿qué le voy a agregar yo? Una S. Entonces decimos Helen stays. Entonces Helen stays in New York. Entonces, vemos la diferencia, por ejemplo, she says the truth. Ella dice la verdad. Entonces, como vemos que el verbo es say y lleva vocal, entonces yo le voy a agregar una S. Ok. Sí, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Ok. Muy bien, muy bien. Eso es lo importante, que pueda pues darle ese seguimiento a los verbos. Y creo que con la práctica se puede lograr también, ¿verdad? También hay muchos ejercicios muy buenos que nos sirven también para poder reforzar los contenidos. Sí, quizás más que todo lo que, bueno, en mi caso lo que me afecta quizás el tiempo, porque no he sacado mucho vocabulario y quizás tendría que sacar uno para ya estar más, un poquito más empapada. Sí, comprendo que sí es importante. Y bueno, el tiempo ahí cuando usted pues tenga el espacio, lo aprovecha bastante y va a ver la diferencia de que sí se puede lograr ese objetivo. No sé, en el caso de la... ¿Hola? Sí, dígame. De ahí quiero ver en la clase de que era de las horas, esa sí no pude entrar, más o menos la entendí cuando hicimos los ejercicios anteriores. Vale, de las horas es sencillo, lo vamos a explicar aquí. Permítame. Teacher, ¿y usted no puede dar clase en el otro? Pues no lo sé, porque siempre cambian, hay rotación, entonces pues ahí sí. Puede variar, no lo sabemos. ¿Nunca dejan los mismos grupos? No, es raro que de repente tenga algún grupo, tal vez un módulo u otro, entonces, pero sí, se rotan casi siempre. Ok, vamos a ver, con el de la hora es súper fácil. Por ejemplo, cuando es en punto, usamos o'clock y siempre iniciamos con it's. Para nosotros decir son las tales horas, por ejemplo, it's. Si son las 2 de la tarde, por ejemplo, vamos a poner acá. Quiero ver. Las 2. Entonces, aquí en punto para decir it's 2. Y vamos a agregar el O. Así, miren. Entonces, acá le vamos a agregar un apóstrofe. Este o'clock significa en punto. Cuando usted vaya a referirse a la hora en punto, usted va a decir o'clock. It's 2 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock. Ese o'clock significa en punto para nosotros. Si fueran las 3:10 PM, en este caso, pues de la forma básica, podríamos decir it's 3:10 PM. Entonces decimos que son las 3:10 en punto. También se puede decir de otra forma, por ejemplo, que son pasadas las 10 minutos pasadas las 3. Entonces decimos 10 past 3.
10 minutes past 3. ¿Qué significa? Que han pasado, bueno, han pasado 10 minutos. 10 minutos han pasado de las 3 de la tarde. Es como decir 3 y 10. Por ejemplo, si fuera las 4 y 20, sería 24, por ejemplo, sería it's 24. Bueno, aquí solamente era, es 4. 4, 24, o sea, son las 4 y 24. 4:24. It's 4:24. O podemos decir que han pasado 24 minutos de las 4. Entonces decimos, it's, decimos acá, it's 24. It's 24 past 4. Es decir, que han pasado 24 minutos de las 4. Entonces, así es como vamos con esa parte. Si son las 30, si serían las 3 y 30, sería it is 3 y 30. O sea, que son las 3 y 30. En la forma básica sería las 3 y 30, pero en este caso, si fuera media hora, sería it is 3. Es decir, que han pasado media hora de las 3. Pero cuando ya el reloj pasa de las 30, del minuto 31, ya no va a decir que han pasado, sino que ahora faltan para la siguiente hora. Por ejemplo, yo digo que son las 6 y 35, por ejemplo. En inglés sería, it is, en la forma normal sería, it is 6:35, right? Por ejemplo, it is, sorry. Ok, it is 6:35, es decir, 6:35, en la forma básica. Pero si fuera de la otra manera, sería it is 35. Perdón. Sería acá. Aquí ya faltarían, si son las 35, significa que faltarían 25 minutos. It is 25 to 7. Porque aquí ya dice que ya faltan 25 para las 7. O sea, ya el reloj ya avanzó, ya va para la siguiente hora. O dice 6:35 o 25 para las 7. Si fuera, por ejemplo, vamos a ver, pongamos una hora, las 8 y 40. Entonces decimos, it is 8:40. Aquí, entonces son las 8:40, la forma normal. Pero acá ya sería, it is, si son 40, faltarían 20, ¿verdad? Entonces sería 20. Vamos a ver. Sorry. It is 20 to 9. Sería, faltan 20 para las 9, ¿verdad? Entonces sería, it is 20 to 9 aquí. Ahí está. Miren qué interesante. Y ahí vamos con it's 8:40, it's 20 to 9. Si fueran las 9 y 55, por ejemplo, igual sigue el orden, ¿verdad? It is 9:55. Son las 9 y 55. Y acá, pues, faltarían 5 para las, ¿qué horas? 5 para las 10. Ah, entonces sería, it is 5 to 10. Y entonces ya hemos completado. Este es como el orden, esta es como la forma. Esta es la forma básica, que es sencillo. 4 y 20, 4:20.
3:30, 3:30, 6:35, 6:35, 8:40, 8:40, 9:55, 9:55. Y si fuera de la otra manera, pues sería 10 minutos pasadas las 3, 24 minutos pasadas las 4, media hora pasada a las 3, 25 minutos para las 7, 20 minutos para las 9, 5 minutos para las 10 y así, ¿verdad? Prácticamente esa sería como la forma de decir el reloj. Ok. Oh, sí. Ok, that's ok. Bueno, le agradezco Helen por su tiempo y no se le olvide de terminar hoy la tarea para que la podamos subir. All right. Muchas gracias, teacher. Thank you so much. It's a pleasure. Have a beautiful night. Good night. Good night. You too.